Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy tenemos nuevo bundle de Twitch Prime Gaming. Ya era hora de que sacaran un bundle, amigos. No sé cuántas meses, literalmente, creo que llevamos 3 meses desde el último bundle. ¿Por qué? Porque, bueno, para la gente que no lo sepa, Caramelo, ¿cómo se consigue esto? Es sencillo, si tienes una cuenta de Prime Gaming, ¿vale? Que es decir, pagar una cuenta o pagar una suscripción anual o mensual de Prime como tal, ¿vale? De Prime Gaming, de Amazon Prime como tal, te dan una de estas ventajas exclusivas todos los meses. ¿Qué ocurre? Que todos los meses nos daban castañas como multiplicadores, más multiplicadores y por último, es verdad, se me olvidaba, multiplicadores, ¿vale? Creo que sacan un bundle cada 3-4 meses, una locura, la verdad, pero bueno, por fin han sacado uno y parece bastante chulo, la verdad. En este caso dice paquete Levasog. Está disponible hasta el día 14 de abril. Tendréis el enlace abajo en la descripción para justamente vincular esto y sin más, ¿vale? Ahora vamos a ir a ver al juego cómo está de chulo y todas las vainas. Vale, tenemos por aquí todo esto. Por cierto, no entiendo demasiado bien estos corazones, la verdad. Toda la pinta así de súper de caótico, de dramático. El tío ahí súper caos, ¿no? Súper malvado. Y de repente tiene unos corazones aquí, en plan, pues ok, la verdad. Y haciendo la bandera de bueno, el arcoíris, vamos a decirlo así. Haciendo la bandera del arcoíris, entiendo. En fin, para reclamarlo, sencillo, ¿vale? Tienes que vincular tu cuenta de Ubisoft a la de Amazon como tal, ¿vale? Para tener como tal la cuenta de Amazon Prime vinculada. Reclama, estaba traduciendo, reclamas la respectiva oferta de Twitch del Prime Gaming, ¿vale? Que en este caso será esta de aquí. Y listo, vamos a darle a obtener el contenido del juego. A ver lo que tarda, vale. Felicidades, tu paquete de Levasog se enviará a tu juego. Ah, sí, qué guay, ¿no? Vamos a ver si es cierto, vale, lo tengo ya por aquí. Ahí tenemos, estamos dentro del juego. Vamos a ir directamente al compañero, vamos a ver si lo tenemos ya, ¿vale? O tengo que reiniciar o algo. Vale, pues no tiene pinta. A ver, voy a dar un poquito, igual tengo que reiniciar seguramente, ¿eh? Pues sí, tengo que reiniciar, amigos. Ahora sí, he tenido que reiniciar, ¿vale? Simplemente... ¿está tuerto? ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a la vista? ¿Cómo? ¿Cómo? Me acabo de quedar un poco flipado, ¿verdad? ¿What? ¿Cómo? Voy a ver una cosita y en un momento... Uy, me acabo de quedar un poco loco, ¿eh? O eso, está asustado. Vale, voy a hacer una cosa. Tío, no me engañes, lo que parece que tiene como autismo, ¿no? Como un poco mirada... No sé. Voy a ver un momento la nota esta de... que nos ha puesto sobre el artista. A ver si el artista va a ser algo de esto, lo que sea. Y, en fin, pues voy a verlo, ¿vale? Dice aquí, sobre el artista. Levasog es un artista independiente de Finlandia especializado en videojuegos. El arte siempre ha sido parte de su vida. Comenzaron dibujando muchos cómics. Y en 2017 tuve una tarjeta de dibujo, bla, bla, ¿vale? Vale, vale, muy bien. Vale. Vale, pero ¿por qué...? Porque, no sé, igual, te lo digo, igual el muchacho, te lo prometo, digo, voy a leer esto, digo, a ver si dice por aquí que es autista o lo que sea. Porque es que tiene la mirada como perdida, digo, igual es un pequeño, oye, un pequeño homenaje, una pequeña, sí, bueno, un pequeño homenaje a toda esa gente que es autista, tal y cual. Y oye, digo, me parecería muy bien, ¿sabes? En plan, un pequeño tributo, un homenaje, no, más bien un tributo, ¿no? Como un, oye, estamos aquí, ¿sabes? Una protesta o un esto de reivindicación. Digo, oye, pues mira, digo, qué guay, pero no pone nada, ¿no? No, la verdad que no, qué raro, ¿no? Me ha parecido raro, lo siento mucho, ¿verdad? Ya sé que soy demasiado natural. Y claro, ha sido ver esto de primera y he dicho, espérate, Caramelo, no digo nada que estás grabando. Y he dicho, está tuerto, ¿no? ¡Hostia! A ver, que no pasa nada, obviamente. Hay personas que están tuertas, que tienen ese estrabismo, que tiene tal, que no pasa nada. Pero me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido. No me lo esperaba, la verdad. Es que... no sé, está rarísimo, tío. Igual es un bug, no creo que sea un bug, no sé, la verdad. Vale, vamos a probar todo el conjunto al completo. Vamos a darnos ya de paparrochadas. Vale, es este de aquí. Está bastante guapo el traje como tal, gente. Está chulo, tío. Está chulo, tío. Está guapo todo, me gusta mucho todo, tío. Vamos a ver el arma también. Pose entiendo que no habrá ninguna. Aquí solamente te dan...
Esto tampoco entiendo. No sé si tengo mierdas aquí, tú. Wow, momo. Me falta el de esmeralda, ¿no? Ah, claro, porque no llegué al esmeralda no sé qué. Claro, dije, va, llega esmeralda y me dan eso y ya está. Pero no. Vale, retrato. Tampoco, vaya por Dios. Vale, equipamiento, perdona, equipamiento. A ver si soy capaz de encontrarlo rápidamente. Es este, vale, es este. Esta es la skin. A ver, la skin como tal está chula, está muy guapa, tío. Así, negra, roja, no desentona para nada con todo lo demás. Esto voy a suponer que es una query, la verdad, voy a suponerlo. Vale, y estos son un señor con una boina y otro señor con muchas patillas. Pues muy bien, la verdad. Esto no sé muy bien qué es como tal. Pone aquí año 8, temporada 1, GRH Season 1. Está bien, la verdad, me gusta. A ver, no voy a equiparla porque luego voy a poner la que tengo. Que en verdad no sé ni cuál es la que tengo. Voy a tardar un montón, pero bueno, esto para encontrar ahora. Pero bueno, no voy a venir a buscarlo, la verdad, no voy a buscarlo. Amigos, pues está chulo, tengo que decir que me gusta bastante. La mirada un poco extraña, un poco perdida, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Me parece chulo, me acabo de descubrir esto. Si lo queda así pulsado, va a hacer izquierda y todo guapo. Me gusta, tío, me gusta. Amigos, sin más, vamos a quedar aquí a nuestro Capcan un poco. Bueno, ahí está el tío, ¿vale? Está mirando al finito. Pero bueno, amigos, un placer, un beso que te pide y toco más y mejor. Ya sabéis, like arriba y por supuesto, pues nada, si queréis el bundle gratis. Caramelo, no es gratis, tienes que pagar. Ya, bueno, pues como todo en la vida. No, es que si dices que es gratis. Ya, bueno, como si te vas a descargar un juego del móvil, gratis. ¿El juego gratis? Sí, pero no, porque te tienes que comprar primero el móvil, tienes que tener internet, no sé qué. Amigo, toma. Amigos, nos vemos, adiós. Para los que digan, no es gratis, pues toma gratis. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí, hasta luego, Pero dale, que te veo. Te veo.